Lo bueno que no han habido, más allá de una pequeña molestia, una contractura de Lucho González, no han tenido lesionados. Si bien es cierto que Nico Kirchner todavía se está recuperando, que hoy va al banco de suplentes, que el polaco Takiewicz sigue en plena recuperación y que llegó Nahuel Oviedo con baja, quizá bajo rodaje o poco rodaje en los últimos meses, bueno, pero no han tenido mayores complicaciones. Sí, tuvimos la suerte de que los jugadores se cuidan. Sí, uno, todos los profes hacen el mismo trabajo, ¿sí? Después está en base al jugador. Como yo digo, todos los preparados físicos hacen lo mismo. Todos corren, todos saltan, todos hacen cuesta, todos hacen pasada. Si no, había una fórmula mágica y todos serían campeones, ¿no? Bueno, nosotros hacemos todo lo mismo. Mentira, que no, que hice algo más, que traje un invento de Italia, de España, todo mentira. Casi hace todo lo mismo. ¿Qué es más superior que el resto? Yo creo que ahí tenemos la ventaja que tenemos nosotros con Mario, que es un motivador neto. Y bueno, yo estoy todo el día motivando y insistiendo al jugador, que se cuiden, que son muy profesionales. Y bueno, creo que está a la base de todos los amistosos que hemos tenido. Hemos hablado con el técnico de empezar a salir rápido, de por qué esperar la cuarta, quinta fecha para que el equipo esté de 10 puntos. Si nosotros esperamos la cuarta, quinta fecha, no estamos. Sí, antes se veían equipos lentos en plena pretemporada, hoy cambió completamente, incluso en primera división. Yo el primer día hice velocidad. Porque necesitamos estar rápido hoy, y estamos 2 semanas del torneo. Hoy los jugadores están 8 puntos, 7 puntos. Después se verá, si no vamos a resultado, dirá que yo soy un desastre. Si salimos campeones, dirán que la pretemporada fue bárbara. Buenas noches, antes que nada, ¿cómo estás? Bueno, bien. Ya llegando los últimos días antes de empezar el torneo y con todas las ilusiones de final excelente. Y trabajamos ahora en el verano, esperemos arrancar de la misma manera. Recién charlaba con Pablo Urcade y me decía que han realizado una pretemporada muy buena, con mucho hincapié, sobre todo en la parte física, en la parte de velocidad y los trabajos con pelota. Hicieron todo de una, no se trabajó primero la parte de fuerza, después la parte con pelota, etcétera. Sí, sí, es mi metodología desde que trabajo. Sí, las pretemporadas siempre son están relacionadas a lo futbolístico con lo físico, porque en definitiva lo que se hace es jugar a la pelota. Así que además la pretemporada de siempre de diciembre es una pretemporada corta, y más en este caso por el tema del comienzo. Entonces no daba como para hacer un trabajo de mucha fuerza y después recuperar en lo técnico. Así que trabajamos en intermitentes, en todos trabajos con pelota y velocidad, y bueno, más que nada el mantener la actitud física. El profe Fernández hizo un gran trabajo cuando estuvo en junio, hizo una base muy, muy, muy fuerte, porque ya tenía previsto que a fin de año era muy corto el tiempo. Así que, y bueno, Pablo estaba con nosotros en ese momento, así que lo complementó. Estamos bien, estamos muy conformes con las incorporaciones. Mañana posiblemente se concrete otra que es muy, muy importante. Así que con toda la ilusión de arrancar esta segunda parte, que es la más importante, y con el único compromiso de ascender. Sucedió algo raro, Mario, en el último partido con algunos jugadores que le comunicaron, quizá no era el momento, que no iban a continuar en el club. Se presentaron en la pretemporada y después también le comunicaron que no continuarían en la institución. ¿Eso al entrenador lo complica? ¿Lo complica al grupo? ¿Ambas cosas? Sí, por ahí por falta de experiencia, pero bueno, ya se resolvió. Uno cuando viene a los clubes, imagínate que nosotros tenemos 40 años de fútbol, de los 20 voy a tener 60. Entonces uno trata de inculcarle a la gente del club que uno está al lado de ellos, y que muchas veces las decisiones hay que darlas en un momento determinado, porque yo tengo la camiseta del club, es quien me paga, soy empleado del club y lo que quiero es si quiero lo mejor para el club. Pero lo de fin de año después más o menos se pudo arreglar. Después se trató de buscar una salida un poco más ordenada, más que nada para que no se resientan el grupo. Los chicos que se fueron ya están con club. Y las incorporaciones, como te dije, creo que son importantes, y si bien sentimos los dos que se fueron, porque este es un plantel muy corto, vamos a tratar de cruzar los dedos para no tener lesionados y tenerlos mejores en cancha, ¿no? En todos los partidos. Llegó Nahuel Oviedo, Arregui estuvo y después se fue a Temperley. ¿Quién viene? Mañana tenemos una charla con Archubi, que es un jugador superlativo.
La verdad que no, es producto de todo este, un chico que tiene 28 años, jugó en el Newcastle, jugó en Inglaterra hace unos años, producto de situaciones especiales, lo conoce a Ursal, conoce al empresario que trajo a Oviedo y a Bordón, y fundamentalmente conoce la forma de jugar el equipo, me conoce a mí, entonces no se quiere ir afuera, tiene ganas de estar en italiano estos 4 o 5 meses. Así que ojalá se dé, mañana viene ya el entrenamiento, sería para nosotros un refuerzo importantísimo y bueno, imagínate, tiene que ver con lo que es el equipo en su forma, ¿no? Mucha técnica, mucha categoría. Hablé con Marcelo, que él fue compañero en River y bueno, la misma definición, es un jugador totalmente de otro nivel. Si llega Archubi, ¿ya cerraría italiano tema contrataciones? Número 5. Nosotros hemos quedado con Rosa solo, es decir, vos imaginás, Rosa tiene 4 amarillas. De Rosa saltamos ya a un chiquito que todavía no está preparado para jugar, entonces hoy no hay 5 de marca en el banco con la idea de Sosa, porque bueno, la comisión, bueno, habíamos contratado a Rey y se fue. Y ¿puede ser Fariña? Falta el 5 de marca, no, falta el 5 de marca, hay algunos nombres, pero no hay nada definido. Pero un 5 de marca necesitamos por más que nada, porque si bien La idea del equipo es la técnica, el ataque, pero bueno, este equipo es una de las vallas menos vencidas y vos podés atacar con 6 hombres, con más italiano, porque tenés buenos defensores y bueno, necesitamos un 5 más, sobre todo porque sacaría, porque Rosa no nos puede jugar el total de los partidos, el total del tiempo. ¿Te sentiste conforme en esta pretemporada? ¿Se hizo como vos querías, más allá de que no se pudo ir a otro lugar, que era la idea, irse a la costa, ¿no? Sí, bueno, uno se adapta a los momentos del club. En otro momento italiano por ahí pudo, hubo 8 o 10 equipos que se fueron, pero no, bien, conforme. Yo estoy muy feliz acá en italiano. La única meta es ascender y yo vine a italiano por 3 años o 4, si no, no venía. He tenido propuestas ahora antes de fin de año de equipo de Nacional B, y tuve el compromiso de que, como traje los jugadores y tengo el compromiso con el club, yo no me fui. Pero la voy a pelear hasta el final. Yo creo, tenemos muchas posibilidades de ascender, muchas. Y si nosotros llegamos a ascender, el equipo va a estar de cara a la primera B muy bien parado, porque bueno, va a tener un año de recorrido. Así que bueno, esa es la ilusión. ¿Sirven estos partidos, Mario? Sí, sirve. Demasiado comprometido, porque es un clásico, y encima televisado, los chicos quieren jugar todo. Si bien en 2 días por ahí nos olvidamos y el objetivo es pasar Copa Argentina el lunes y después agarrar la punta el sábado, pero bueno, no lo puede frenar. A los 2 minutos nos olvidamos de en qué circunstancias se juegan y vamos a querer ganarlo de cualquier manera. ¿Algún cortocircuito que has tenido con algún dirigente italiano quedó ahí? Sí. Mirá, todas las peleas y todos los problemas que yo tengo, que puedo tener, que lo tuve con el presidente, es en bien de italiano, porque el reclamo que yo hacía no tenía nada que ver con lo mío, ni con lo económico, ni con lo... Es un reclamo que tiene que ver con que italiano esté mejor. Entonces, si yo me peleo con vos porque trato de defenderte, ojalá siempre se peleen con vos por defenderte. Si yo defiendo italiano por eso, y porque estoy seguro de que es lo mejor para el club, trato de defender una posición y bueno, estas cosas pasan. Un día estuve con Carlos Bianchi en un hotel y pasó Macri al lado y me dice, hace un año y medio que no nos hablamos y salía un campeón del mundo todo y no era tan necesario. Macri seguía pensando que él era el mejor técnico, lo fue a contratar de nuevo. Así, yo lo que tengo que hacer bien es mi tarea y que sirva para italiano y mi tarea de entrenador. Los demás, los dueños del club son ustedes, yo soy empleado de los dirigentes. Y después, bueno, siempre por ahí a alguno se le va un poco la mano en algún momento de tratar de que las cosas salgan bien. Y yo también entiendo que hay un gran esfuerzo de los dirigentes en lo económico, porque no es tan fácil buscar el dinero todos los meses. Italiano no tiene ningún padrino, ni ningún bingo atrás, ni ninguna municipalidad ni gobernación que lo banque. Es todo esfuerzo económico de muy pocas personas y bueno, pues yo lo entiendo eso. Por eso me pongo al lado de ellos a tratar de ayudarlos. Gracias, Mario. Lo mejor. Chao.